Buenos días, chicas, buenos días, buenos días. Feliz sábado de todito. Feliz sábado frío. Aquí amaneció bastante frío el día sábado, día número 18. Wow, día número 18. Qué rápido, de verdad me pasaron estos días. El otro día, yo, día 15, íbamos como por el día 22. No, mentira. Chicas, espero que esos glúteos hayan amanecido súper bien, súper duros, súper estimulados. El día de un muerto, killing it. Esa era la intención ayer, que esos glúteos estuvieran con todo, con altura. El día de hoy, chicas, el día de hoy está duro. El día de hoy no los vamos a ganar. El día de hoy no vamos a ganar el descanso de mañana, porque mañana yo sé que va a ser un día de estar en la casa. Mañana sé que va a ser un día, si acaso, de algún ejercicio suave, si acaso de alguna caminata solamente, un día de estar en familia. Entonces el día de hoy, y como yo sé que hoy también se van a portar mal, porque es que es parte de la resolución del ser humano, que no podemos ver un fin de semana porque nos lanzamos de cabeza, entonces vamos a tratar de que esos daños no sean tan perjudiciales para nuestro progreso, y esto lo vamos a hacer activando nuestro metabolismo y trabajando nuestro cuerpo completo, ¿ok? Esta mañana les mandé un mensajito, les dije que necesitábamos unas pesitas pequeñas para el entrenamiento del día de hoy, nada muy pesado, ¿ok? Porque vamos a trabajar mucho lo que es la parte superior del cuerpo combinada con la inferior, pero necesito que la que prevalezca sea esta. Recuerden que las piernas tienen el triple de fuerza que nuestros brazos, ¿ok? Entonces vamos a pararnos aquí y vamos a empezar a calentar ya, que nuestro cuerpo vaya. Ya ahorita hicimos un poquito de stretching, los brazos, aquí. Eso. Me interesa que esos hombros queden bien, bien estirados, ¿ok? Voy. Como siempre, los días de Food Body, a mí me gusta entrenarlos, vamos aquí, rapidito, por tiempo, a mayor repetición, que ustedes sean su límite, yo no se los voy a poner, ¿ok? Bloques de entrenamiento, donde trabajaremos de los pies a la cabeza. Cambio. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos aquí brincando. La cuerda. Bien. Un pie. Otro pie. Dos pies. Aquí, alternadito los pies. Muy bien, y vuelvo. Y vamos. 3, 2, 1. Jumping jacks. Eso. Eso. Vamos a elevar las rodillas. 1, 2, 3 y arriba. Quiero que ese cuerpo esté bien caliente. Aquí. Aquí. 1, 2, 3 y arriba. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y va acá. Eso. Calentando ya el cuerpo. Perfecto. Voy a proceder acá a colocar mi timer. Aquí. Ok, chicas, como les comenté ahorita, vamos a hacer entrenamiento de todo el cuerpo, ¿ok? Vamos a empezar. Vamos a empezar con tres ejercicios. Cada uno de estos ejercicios vamos a hacerlo a máxima repetición, ¿ok? 30 segundos por ejercicio. Cuando terminemos los 30 segundos de ejercicio, vamos a reposar en un descanso activo de una plancha de 30 segundos más. Cada bloque, obviamente, por los 30 segundos, vamos a tratar de que dure por lo menos 2 minutos, ¿ok?
y esto vamos a hacer 4 bloques. Y esto vamos a hacer 2 vueltas. Esto va a ser más que suficiente y va a ser una locura, ¿ok? ¿Tenemos las pesitas a la mano? Bueno, que si se miden y hacen la tercera vuelta, la hacemos. Vamos a ver cómo quedamos. Ok, primer ejercicio. Vamos aquí. Vamos a tener una sola pesa. En el caso de Jenny, puedes usar las dos porque está pesadita, no están tan pesadas. Ok, vamos a hacer. Primero vamos a rapidito. 10 libres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vamos a calentar eso en quads. Ahora sí, vamos a subir elevando el brazo y vamos a bajar. Y al cuenteo, uno y cambio, ¿ok? No hay número. El número lo ponen ustedes porque es por tiempo, ¿ok? ¿Listo? Al bajar y al subir, cambiamos el brazo. 3, 2, 1, nos vamos. Arriba y arriba. Vamos, que nos vamos a ganar este descanso del día de hoy. Muy bien. Perfecto. Eso. Con todo. Recuerden que al squat bajamos bien atrás. 3, 2, 1. Bajo la pesa y me voy. De una vez, sin descanso. Eso. Arriba y abajo, arriba y abajo. Eso. Eso. Vamos. 5 segundos y cambio. 4, 3, 2, 1. Me voy a los abdominales. Crunch entero. Sin descanso. Muy bien, Jenny. Muy bien, Lau. Muy bien. 10 segundos y cambio. Eso. Muy bien. Viene nuestro descanso activo en 4, 3, 2, 1. Cambio y voy a la plancha. Voy. Aquí. Me mantengo. Nos faltan solo 15. 5, 2, 1, abajo. Primeros 2 minutos completados. Vamos a respirar. El siguiente ejercicio, me interesa que tengan 2 pesitas. Lau, ¿tiene 2 pesitas a la mano? Perfecto. En vez de una, vamos a utilizar 2 pesitas. ¿Cómo vamos a hacer este? Vamos acá. Lo vamos a colocar. Y vamos a hacer lunges, pero hacia atrás. Y vamos a hacer elevaciones laterales, ¿ok? Este ya lo conocemos. 3, 2, 1 y atrás. Eso. Acuérdense que es por tiempo. Eso. Eso. Cuidado con esas elevaciones. Muy bien. 10 segundos. Hoy es todo el cuerpo lo que trabaja. 4, 3, 2, 1. Vamos ahora. Vamos a agarrar nuestras pesitas, la misma que tenemos ahorita.
y vamos a hacer aquí abajo, subo las pesas, suelto, burpees, vuelvo a coger las pesas, ok. 3, 2, arriba. Aquí, hasta arriba. Eso, eso, eso. Muy bien. Arriba, suben esos hombros. Abajo, ese burpee. 10 segundos más, 10 segundos más. Sin pena, sin pena. 3, 2, último burpee y me quedo abajo y me voy al crunch cortico. Cogemos la pesita aquí. Eso. Crunch cortico. Que se active. Jenny, déjame las piernitas arriba. Aquí. Las piernas arriba. Así. 4, 3, 2, 1. Voy a los 30 segundos de plancha. 3, 2, 1. Plancha. Vamos arriba, muy bien. No pasa nada, se concentran, se concentran. Fuerza dura en ese abdomen. 5, 4, 3, 2, 1. Quedan los últimos 10 segundos de esta plancha, vamos. 5, 4, 3, 2, 1 y abajo. Excelente. En esta próxima vuelta vamos a empezar con el torso superior. Vamos a hacer toque de hombro con escalador. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Primer ejercicio. Vamos acá. 3, 2, 1, go. 3, 2. Abajo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, arriba, 1, 2, 3, 4, 1, últimos 10 segundos, 1, 2, 3, 4, y va, 1, 2, 3, 4, me levanto, voy arriba y vamos. Acá, 1, 2, patada, 1, 2, patada, 1, 2, patada, 1, 2, patada, 1, 2, 1, 2, 1, 2, vamos, bien abajo, Jenny, eso, más abajito, ese cangrejito, dale, vamos por los últimos segundos. Manito adelante y activamos esos glúteos. Bien duro esa patada de lado. Uno y abajo. Vamos nuevamente. Elevaciones. Jenny, ponte las manos aquí atrás, ¿ok? Y vamos. Eso. Miren hacia arriba y empujen esa patada hacia adelante. Muy bien. ¡Excelente, Lau! Muy bien. Contrayendo bien ese abdomen. Eso. 5 segundos más, 5 más. 4, 3, 2, 1. Me volteo y voy a la plancha. Sin descanso. Nuestros descansos son aquí, son activos, vamos. Vamos. Jenny, dame la plancha aquí. Eso. Eso. 3,
2, 1 y arriba. Cuarta serie. Vamos a empezar con la escalerita. Colocamos los dos brazos y vamos subiendo. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Primera parte. Empezamos con el torso. En 5, 4. Nos vemos abajo. Y voy. Y cambio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien. 1, 2, 3, 4. Ya vamos por la mitad, chicos. Que valga, que valga, que valga. Eso. Arriba. 2 segundos más. Excelente. Voy aquí, subo. Vamos a hacer lunge hacia adelante. Y cuando hago el lunge hacia adelante, hago un pequeño brinco. Y cambio cuando yo diga cambio. 3, 2, 1. Arriba. Muy bien. Activando esa pierna. Activando ese glúteo. Aquí. Que me vean. 5, 4. Voy. 3, 2, cambio. 1. Eso. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vuelvo abajo. Y vamos a los abdominales. Bicicleta para todo el mundo. Dale, Shakira. Llévame tu bicicleta. Tocando rodilla con codo. Rodilla con codo. Eso. Respira. 3. No te me quedes. 1. Rest. 5. 4. 3. 2. 1. Paro. A la plancha. Sin descanso. Descanso activo. Descanso activo. Descanso activo. Si vas a hacerlo así, Jenny, tienes que bajar más. Aquí. Three, cuidado two, que ese pie es complicadito. Más abajo, aquí. Eso. No te me muevas, no te me muevas. And 3, 2, 1, paro. Vamos a descansar un minuto para volver. Desde la serie 1. Jenny, con esta variación de la plancha, tienes que tener mucho cuidado, debido a que si estás muy adelante, vas a sobrecargar mucho los hombros, ¿ok? Tienes que encontrar la manera de colocarte lo más recta posible aquí. ¿Ok? No puedo ponerme acá porque ya aquí es hombro, ¿ok? Acá. Vamos a volver al primer ejercicio. 2, 1. 30 segundos más. Complete. Recuerde que vamos a cambiar la mano cuando bajamos y subimos, ¿ok? Preparémonos. Mire que este es el único descanso que tenemos. Mantenemos el cuerpo en actividad. Dale. Voy. Dale. 5. 4, 3, 2, 1, desde abajo y arriba. Cambio. Eso. Prepare. Cambio. Work. Eso. Bien abajo ese squat. Bien abajo ese squat. Eso. Te quedan 10 segundos. Ahora te quedan 10 segundos. Vamos. Vamos. 3. Recuerden que no hay descanso. 1. Pongo la pesa abajo y me voy de una vez al suicida. 1. Uno más.
abajo. Prepare and work. Vamos, Jenny, bien abajo, vamos, Lau. Aquí. 3, 2, 5. Vamos. Recover for 1 minute. 2. Cambio. Me voy a los abdominales ya. Abierto. Cerrado. Muy bien. Recoge las piernas, Jenny. Aquí. Y estira. Eso. Vamos. 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 Dale. Eso. 10 segundos más. 5, 4, 3, 2, 1 y me voy a la plancha. De 1, 3, 2, 1 abajo. Aquí respiro. 5, 4, 3, 2, 1 go. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, arriba. Volvemos a agarrar nuestras pesitas. Acá. Lonches hacia atrás y elevaciones en los brazos. 3, 2, aquí. Bien. So. Bien. Cuidado, lado, cuidado. Vamos. Arriba. Solo 10 segundos más, solo 10 segundos más. 5, 4, 3, 2, 1. Suelto las pesitas. Las tengo aquí. Y vamos a los burpees con peso. 3, 2, arriba, abajo, burpee. So. Vamos. Que trabaje ese cardiovascular, que trabaje en esos hombros. Vamos. Arriba, niñas, arriba. 4, 3, 2, 1. Suelto las pesas y me voy a las abdominales. Crunch cortos. Si quiero, agrego el pesito aquí. 3, 2, aquí. Muy bien. Con eso. 4, 3, 2, 1 Eso. Nadie para, nadie para. Ya vamos más de la mitad, muchachas. 5, 4, 3, 2, 1 Voy arriba a mi plancha. 3, 2, 1 arriba. Vamos. Ya vamos a la mitad, vamos a la mitad.
solo 10 segundos más. 4, 3 y arriba. Respiren. Vamos al toque de hombro con el escalador. 3, 2, 1. Aquí. Y va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 10 segundos más. Vamos, último. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, páralo. Vamos ahora al cangrejito con la patada lateral. 3, 2, aquí. 1, 1. 1, 2. Manitos adelante. Y activo bien esos glúteos. Eso. Eso. Vamos. Que aquí se acaba cuando se acaba. 3. 2. 1. Vamos aquí. Elevaciones de piernas. 4, 3, 2 y arriba. ¡Vamos, Jenny! Que se sienta el trabajo en el abdomen. Eso. Vamos. Dale. Te quedan 10 segundos en este momento, 10 segundos. Dura esa patada arriba, dura esa patada al frente. 5, 3, 2, la plancha. Aquí. 1, y abajo. Solo 20 segundos. Y vamos a la última. Ya fueron más que todo esto, vamos, 10. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, y abajo. Vamos a los últimos 3 minutitos. Respirando. Vamos a empezar con la escalerita. Abajo y arriba. 3, 2. Aquí, vamos. Eso. Vamos. Eso. Apretando ese abdomen. Fuerza en esos hombros. Vienen los últimos 5, 4, 3, 2 y arriba. Lunges con la patada hacia adelante. 3, 2 y aquí. A mi voz cambian. Muy bien. Vamos. Dale. 5. 4, 3, 2, ya no sientes la pierna, cámbiala, sin descanso, eso, vamos, bien arriba ese brinco,
y bien atrás esa pierna. 10 segundos. ¡Woohoo! 4, 3, 2, 1. Vámonos a la bicicleta, chicos. 3, 2, 1. Derechito. Muy bien. Muy bien. Dale. Dale. Aprieta ese abdomen y dale. Vamos. Rodilla, codo. Rodilla, codo. Y nos vamos en 5, 4, 3, 2, arriba. Últimos 30 segundos. 3, 2, 1. Los últimos, niñas, los últimos. Vamos. Nadie para. Vamos. Uh-huh. 3, 2, 1. Arriba. Aquí, nos paramos de pie. Vamos a ir bajando las palpitaciones en 3, 2, 1. Y vamos a hacer nuevamente unos jumping jacks aquí chiquiticos. Así es. Bien. Aquí, paraditas. 1, 2. Vamos bajando las palpitaciones. 10 segundos más. 4, 3. 2 y vamos caminando. Manos arriba. Manos abajo. Manos arriba. Manos abajo. Manos arriba. Manos abajo. ¡Excelente full body workout, chicas! ¡Woo! Esas caras me muestran que le metieron con toda. Les voy a mandar rapidito el link y vamos a estirarnos, ¿ok? Manos arriba, inhalo. Sostengo 1, 2, 3, 4. Exhalo. Manos arriba, inhalo. Sostengo 1, 2, 3, exhalo. Y último, manos arriba. Y al exhalar, bajo a la posición del yogi. Aquí, derecha, izquierda, despacio. Nos quedamos 2 segundos en esta posición, respirando. Y con mucha gracia, nos vamos a dejar caer. Piernitas hacia adelante. Camino con mis manos lo más adelante que pueda, siempre tratando de mantener la punta de los pies hacia arriba. Sientan cómo se estiran esos isquiotibiales. Sientan cómo se estira todo el cuerpo. Pasamos toda mi pierna derecha. Elevo el brazo y trato de mirar al cielo para que podamos estirar el dorsal. Nuevamente camino por el mat y voy al lado izquierdo.
Voy nuevamente hacia el frente. Me devuelvo. Uno mis piernas. Acá. Y camino hacia la punta de mis pies, o mis tobillos, o mis rodillas, hasta donde llegue. Y miro hacia abajo. Voy hacia atrás con mis manos, hasta mis rodillas, y coloco mis pies al medio, como un libro. Inhalo y al exhalar voy a llevar mi pecho a mis pies. Despacio me incorporo. Vuelvo a estirar mis pies. Y vamos a llevar las manos hacia arriba, la mano izquierda, el brazo derecho. Abro los brazos, hago tres movimientos, uno, dos, tres, y cambio el brazo. Cuatro, tres, dos, uno. Agarro el brazo, hago hacia el otro lado contrario que hice el primero. Dos, tres. Voy a colocarme de lado, mis manos en el mat. Posición de la vaca. Uno, dos, tres, cuatro. Posición del gato. Uno, dos, tres, cuatro. Posición de la vaca. Uno, dos, tres, cuatro. Posición del gato. Uno, dos, tres, cuatro. Apoyo bien mis manos, pies hacia atrás para quedar en una plancha. Y con mucha delicadeza voy a caminar hacia mis pies y me voy a quedar aquí. Aquí con la cabeza digo que no, luego que sí y luego que no. Flexiono mis piernas y mis manos van subiendo despacio. Lo último que levanto es la cara. Chicas, excelente trabajo el del día de hoy. Excelente sábado. Ustedes de verdad cada día me hacen sudar más. Esto es increíble. La intención es que hoy, más que nunca, hagan esta clase de entrenamiento, porque hoy el día es un poquito más sedentario. Hoy el día es un poquito más tranquilo. Hoy nos vamos a quedar en casa. La mayoría, o si no, van a salir por ahí, pero yo sé que van a portarse mal y no vamos a quedarnos todo el día haciendo ejercicio, vamos a comer lechuga con ensaladita, vamos a comer ensaladita con pollo y quinoa. Eso yo sé que eso no va a pasar hoy día sábado. Chicos, para el día de hoy, tenemos un desayuno, se llama desayuno mexicano, ¿ok? Es un desayuno que está súper rico, está súper balanceado, pero hoy vamos a hacer la dinámica diferente, ¿ok? Para que puedan cocinarlo, el video del desayuno ya está hecho, ¿ok? Entonces yo lo voy a postear cuando haga ya el post de este entrenamiento. Va a estar ya adjunto el video del desayuno, ya que ese video lleva un poquito más de preparación. Entonces los ingredientes se los voy a mandar ahorita para que los tengan, porque me encantaría que comieran eso, si no hoy, mañana, en el desayuno o en el almuerzo, porque es un brunch delicioso. ¿Ok? Entonces hoy se me van a ir, se me van a hacer un baño, se me van a poner bellas, van a disfrutar su día, van a disfrutar su sábado y ya el lunes, quedan los últimos 3 días de este reto Summer Body 2021
y le vamos a dar con toda, con lo que queda. Vamos a acabar con este poquito de grasa que nos queda aquí. Eso lo vamos a matar. Y este de aquí también, y este de aquí también. Con eso vamos a acabar. Chicas, feliz sábado. Gracias por conectarse. Son lo máximo. Pórtense mal, pero háganlo bien. Coman rico, pero coman sano. Y nos vemos el lunes tempranito. Hola equipo, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del momento y el lugar en el que me estén viendo. Los saludo, les mando muchas buenas vibras, muchísimas buenas energías. Después del entrenamiento que nos hemos tirado esta semana, pues nos merecemos comer algo rico, pero como siempre le digo, comer rico y comer sano. El día de hoy les voy a preparar lo que para mí es uno de mis brunch favoritos, porque yo combino un poquito de mi desayuno con mi almuerzo en este plato. Me fascina cocinarlo, es un plato mexicano que nosotros lo elaboramos un poquito diferente para hacerlo un poquito menos calórico y un poquito más saludable, ¿ok? Vamos a proceder acá, voy a ir prendiendo esto por acá. Con el permiso de ustedes voy a prender por aquí también, bajarle un poquito el volumen. Para este plato vamos a necesitar pavo molido, ¿ok? Vamos a necesitar, yo utilizo garbanzos, pero pueden utilizar el grano que ustedes gusten. Pueden utilizar garbanzos, pueden usar frijoles, preferiblemente garbanzo, es muy bueno calóricamente, tiene mucha cantidad de proteínas, excelente selección entre los granos. Utilizo una salsita como un piquito de gallo, esto lleva tomate licuado, lleva un poquito de cebolla, cilantro para darle gusto a esta preparación que vamos a hacer, que va a quedar espectacular. Utilizo dos huevos enteros y tengo claras de huevo por acá, ¿ok? Estas medidas que estoy utilizando el día de hoy son para dos personas. Dos personas pueden comer de este plato. Entonces vamos a proceder a comenzar por acá. Yo utilizo un poquito de aceite de coco. Voy a rociar el spray. No se necesita mucho. La cantidad de pavo molido que estoy utilizando en este caso son 120 gramos por persona. So, aquí hay 240 gramos en total para las personas que vayan a comer. Lo colocamos en el plato, en la sartén. Subimos un poquito la candela. Mientras lo vamos colocando en el sartén, yo utilizo solamente sal rosada y ajo para condimentar. Un poquito. Sal rosada. La sal rosada me gusta bastante porque es alta en minerales, ¿ok? Con todo el que contiene sodio, el sodio es necesario para el cuerpo, contiene alta cantidad de minerales y eso nos ayuda bastante. ¿Ok? Vamos a utilizar acá una palita. Vamos aquí. Mientras vamos cocinando un poquito la carne, le voy a ir agregando mis frijoles. En frijoles utilicé en total 150 gramos, para un total de 75 gramos por servicio, por persona. Vamos a dejar acá que se cocinen los garbanzos. Y en este momento, mientras se va incorporando el garbanzo con la carne molida, voy a colocar esto por acá un segundo, voy a ir incorporando la salsa de tomate para que se vaya adhiriendo un poquito al sabor. Voy a colocar acá. Se me olvidó decirles que entre los ingredientes vamos a utilizar aguacate, ¿ok? El aguacate igualmente es opcional, pero queda delicioso con el aguacate. La salsa, mientras sea una salsa hecha por ustedes, una salsa base de tomate, cebolla, cilantro, no tienen que tener problema con la medida, no va a pasar nada y le va a dar un sabor delicioso a la comida. Vamos a ir haciendo esto acá. Vamos a dejar que se cocine un poquito, que vaya tomando la forma, que vaya tomando el sabor, ¿ok? Le voy a subir un poquito acá. Siempre intenten que quede bien esparcidito por el plato, ya van a ver por qué. Le subo aquí un poquito. Voy a tapar para que se vaya cocinando un poquito más rápido. Aquí tengo mi aguacate, ¿ok? Estos aguacates son un poquito más pequeños, pero yo les recomiendo siempre a las personas que consuman aproximadamente 30 gramos de aguacate por persona. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo mi cuchillo, le quito un poquito del aguacate en la punta, acá, ¿ok? Vamos a quitar aquí, perfecto. Y lo que vamos a hacer es, yo voy a agarrar mi aguacatico, mis 30 gramos, y lo voy a cortar así, de esta manera. Y ya van a ver cómo va a ir quedando este aguacate después. Voy a dejarlo por acá, vamos a ver cómo vamos aquí. Esto está, literalmente, ojalá pudieran compartir conmigo el olor, sería espectacular, me encantaría de verdad que pudieran hacerlo. Vamos a dejarlo aquí, que cocine un poquito más, deben saber que lo que son las carnes blancas siempre deben estar bien cocidas.
lo que es el pollo, el pavo, el cerdo, siempre procuren que esté bien cocida. Con la carne roja, las carnes de res, no tienen tanto problema con el término de la cocción, pueden utilizarlo un poquito más real. De todas maneras, ya esta carne está espectacular. Vamos a empezar aquí, vamos a colocar la carne hacia el medio, ¿ok? Dejando como un espacio en los bordes de mi sartén, ¿ok? Vamos a ir acá. Vamos acá. Como les comenté, este plato es para dos personas. Ustedes siempre van a tratar de que combine y que quede adecuado a sus macronutrientes. Ya hablamos de eso el día de hoy también. Y entonces vamos a proceder ahora con los huevos. Vamos a cascar un huevo. Lo colocamos, le voy a bajar un poquito la temperatura. Lo coloco del lado izquierdo. Vamos a cascar el otro huevo y lo voy a colocar del lado derecho. ¿Ok? Vamos a hacer esto. Y con mis tacitas medidoras, acá vamos a proceder con un huevito. Vamos a agregarle una clara de huevo en cada lado. Por acá, una clarita de huevo por aquí y una clarita de huevo por acá, para que sea la porción de un entero y una clara, ¿ok? En este momento puedo subir un poquito más la temperatura del sartén y procedo nuevamente a tapar, ¿ok? Este platillo que estamos comiendo en este momento es alto en proteína, ya que contiene la proteína del huevo, contiene la proteína del pavo molido, contiene la proteína del garbanzo, ya contiene su cantidad necesaria de carbohidratos para cumplir por lo menos con lo que son mis objetivos en este momento. Yo no le agrego más carbohidratos, con el garbanzo queda suficiente de carbohidratos y le agrego las grasas, y las grasas se las agrego cuando le agregamos el aguacate. El aguacate lo vamos a dejar hasta el final. Dejamos esto tapado para que termine de cocinar nuevamente el huevo. Lo que yo hago es que agrego un poquito de sal en la cocción. Depende a cómo les guste el huevo, si les gusta un poco más cocido, si les gusta un poquito más rare, un poquito más crudo. Vuelvo a tapar, vuelvo a subir. Yo siempre les recomiendo que vayan subiendo periódicamente la temperatura, de modo que si hay mucho calor, no vaya a ocurrir que se les vaya a pegar o se les vaya a quemar en la carne, sobre todo en la parte de abajo. Vamos a dejarlo ahí cocinando poquito a poco. Voy a dejar esto aquí un segundo. Yo normalmente este plato lo sirvo en el sartén, de modo que cuando se sirva se sienta todavía caliente y se mantenga la temperatura del platillo. Este plato a mí me gusta acompañarlo, puede ser con ensalada, este plato puede ser con un poquito de vegetales. Yo no recomiendo agregarle más carbohidratos a este plato, porque como les comenté ahorita, ya tiene los suficientes carbohidratos que necesita. Vamos a ver acá, en este momento para mí el platillo está completamente listo. Lo que yo voy a proceder ahora, mi aguacate lo tengo acá, con una cuchara rápidamente retiro el aguacate de afuera hacia adentro y vamos a colocar este aguacatico por arriba para que quede, para que termine de quedar, mejor dicho, espectacular. Cuidado y se me queman, ¿ok? Miren que el vapor está bien caliente. Yo lo dejo aquí, así. En este momento yo termino mi plato, lo apago y les voy a mostrar rápidamente cómo quedó. Así, más o menos, se va viendo nuestro platillo mexicano del día de hoy. Chicas, chicos, como se podrán dar cuenta, un plato que me demoró 8 minutos en hacer, es súper delicioso. Yo lo voy a dejar tapado aquí porque ya me lo voy a comer, pero no quiero que se me enfríe. 8 minutos en realizarlo, 10 minutos máximo. De verdad que es un platillo delicioso, contiene todos los macronutrientes que necesitamos durante el día y realmente créanme que lo van a disfrutar. Recuerden, coman rico pero coman sano, pórtense mal pero háganlo bien. Que pasen un rico, rico sábado, o bueno, cuando vean este video. Espero que lo disfruten mucho. Les mando un saludo y seguimos con todo. Dale.